Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market, Economía y Negocios. Un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Eddie Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo el placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, ¿qué día hoy? Viernes, a propósito. 26. El cuerpo lo sabe, estamos a preámbulo ya de celebrar nuestra independencia 177. Así es, un discurso del presidente de la República en el día de mañana. Sus memorias. ¿Su primero? De sus primeros 6 meses de gobierno. Qué bueno, interesante eso. Tú sabes que iban unos tipos a una invasión y entonces el capitán se puso medio malo, la gripe y eso, no podía estar arriba en la popa. Y buscan a alguien para que lo haga. Es un vago durmiendo. El tigre durmiendo en el mundo abajo ahí. Hey, líder, ¿qué tú haces ahí? Dice, no, tengo sueño. Ah, pero es agua el tigre. Ve, tú te vas a subir ahí arriba que el capitán no puede. Cuando lleguemos, estemos llegando a tierra, tú voces, porque hay que tirarse al agua, tú sabes, no puede llegar el barco. Ah, está bien, no hay ningún problema. Cuando va llegando, que ya es tierra, el tipo, se tiró todo el mundo de una vez. ¡Tiburón! ¡Tiburón! Peligroso poner un carro. Se comían a todo el mundo, dice. Menos a él. ¿Eh? Menos a él. No, él se quedó. Se quedó con todo el barco. Mira, luego de 6 años de discusiones, 2 intentos fallidos, al fin. El gobierno, los empresarios, los sectores sindicales y la sociedad civil firmaron el pacto eléctrico. Vamos a ver una historia de nuestra compañera Rosalba Escalante. El pacto firmado hoy, discutido en el seno del Consejo Económico y Social, es el mismo redactado en el 2017 y que se negó a firmar en el 2019. El hoy gobernante Partido Revolucionario Moderno, principal partido de oposición de ese entonces. En ese sentido, el gobierno explicó que los puntos demandados por el PRM como condición para firmar el pacto los está ejecutando la actual gestión. Nosotros podríamos llevar en el corto plazo, mediano plazo, a la sociedad dominicana, un servicio eléctrico más estable, con abundante energía y a un precio más asequible para la población. Al encabezar la firma del documento en el Palacio Nacional, el presidente Luis Abinader reconoció que el pacto no es perfecto, pero sí el posible, al insistir que el país no puede seguir asumiendo la carga del déficit energético, que solo este año asciende a unos 58 mil millones de pesos del presupuesto. Este pacto no es perfecto. Yo estoy en desacuerdo incluso con algunas partes que quisiera que avanzáramos más, pero es el posible. Es el posible. Y como explicó el ministro Almonte, los puntos que nosotros habíamos objetado, ya lo estamos aplicando como gobierno. El pacto define la agenda del desarrollo para mejorar el servicio, reducir las pérdidas y regular las empresas del sector en aras de convertir el sistema en uno más competitivo y de menor costo. Elevar el cobro y reducir las pérdidas con plazos. Y todo eso puede contribuir a reducir el impacto fiscal, es decir, diversificar el dinero que tiene que transferir todos los años al sector eléctrico, que se pierde en gran medida y que le dificulta dedicarlo a educación, a la atención de la salud. La firma del pacto sobre lo consensuado no quiere decir que las cosas pendientes no se van a seguir dialogando. Ha habido cambios, hay cosas nuevas, hay cosas que no se trataron a profundidad y hay la decisión política de que eso se siga dialogando entre actores representativos y con paridad. Este pacto tiene 212 puntos de consenso y 14 de disenso que seguirán siendo discutidos por la Comisión Ejecutiva del Consejo Económico y Social. Gracias, Rosalba, por esa información. La firma del Pacto Eléctrico, un documento consensuado hace más de 3 años, puede generar futuros desacuerdos para el pacto fiscal como consecuencia de los sectores que no fueron tomados en cuenta. Así lo afirma el economista Antonio Cruz Siriaco. Edwin de la Cruz tiene la historia.
El vicedecano de la Facultad de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Cruz Siriaco, afirmó que la firma del pacto eléctrico está dejando de lado a sectores importantes de la sociedad. Es obvio que deja fuera de la discusión a una cantidad importante de temas que durante ese proceso constituyeron temas de disensos. Además, hay un elemento adicional de que importantes actores que durante todos sus años participaron en los procesos de discusión, obviamente que no se le informó ni se le presentó el documento a tiempo que se iba a firmar en el Palacio Nacional. El economista advirtió que la situación podría poner en peligro futuros diálogos, como lo es el pacto fiscal. Hay actores que no se le tomaron en consideración en este documento final. Es obvio que esto podría generar cierto nivel de dificultad en los próximos procesos de concertación que se deben de llevar a cabo. El presidente Luis Abinader reunió diferentes actores que socializaron el tema del pacto fiscal hace 3 años en el Palacio Nacional para su firma, en la cual se hizo constar que aún quedaban temas pendientes de consensuar. Gracias a Edwin, a propósito, sectores sindicales reaccionaron en torno a la firma, a la rúbrica de este pacto eléctrico. Seguimos con Edwin de la Cruz, que también tiene una historia sobre este tema. Los dirigentes sindicales Jacobo Ramos, Rafael Abreu y Gabriel del Río saludaron la firma del pacto eléctrico, visualizándolo como un punto de inicio para la solución que afecta al servicio de la electricidad en el país. Es el mismo pacto, evidentemente, que se discutió en el 2017. Hay disensos. Nosotros como sector laboral lo que hemos dicho es que se continúe una mesa de diálogo donde existan los disensos para continuar discutiendo, pero que el país necesita un pacto eléctrico para continuar mejorando la situación de la electricidad en la República Dominicana y por consiguiente la productividad del país. Lo que tengo que decir es esto. Esto que se firma hoy es un punto de partida, no una solución definitiva. ¿Qué es lo que hay que hacer? Continuar la discusión con los compañeros que disienten. Nosotros, inclusive, estamos de acuerdo con la mayoría de puntos que esos compañeros están planteando, porque son puntos favorables a la población. El pacto tiene algunas cosas importantes, pero otras cosas que están para discutirse. O sea, que se quedaron en suspenso. Y por eso nosotros decimos que firmamos el pacto y continuamos viendo con una comisión los puntos que hay de exigencia. De su lado, el presidente del Consejo Nacional de Empresa Privada, CONED, Pedro Brache, e Iván García, presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, saludan y afirman que el pacto no favorece a los más necesitados del país. Esto es un pacto que es la ruta para apoyar al gobierno y para exigirle, para llevar el sector eléctrico al nivel de eficiencia y de transparencia que se requiere. Entendemos que es mejor un mal pacto que no tener ningún pacto. Lamentablemente no se consensuó sobre la reducción del precio de la tarifa, tanto para el sector comercial como también para todas las amas de casa de la República Dominicana. Esperamos que en el transcurso de este año ese problema se pueda resolver, porque no es un pacto para favorecer a las clases más necesitadas del país. La firma del pacto eléctrico se realizó previa a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, con al menos 14 puntos en los cuales hay disenso. Gracias, Edwin de la Cruz. La opinión del economista Juan Ramos Mejía sobre el pacto eléctrico y sobre el discurso del presidente Luis Abinader sobre el discurso de este próximo 27 de febrero. En relación al discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, tendrá muchos logros que podrá exhibir. Definitivamente el principal de ellos, con el que el pueblo más comulga, es la justicia independiente que ha elegido, que ha comenzado a dar muestras de una independencia, de un final de la impunidad en la República Dominicana. También podrá exhibir algunas colocaciones de bonos a unas tasas muy favorables, porque ha generado un ambiente de confianza en la República Dominicana, además de que se han negociado otros vencimientos de bonos a tasas más favorables y a más largo plazo, generando unos ahorros importantes
en términos de pago de intereses y en ese sentido. Definitivamente ha anunciado un sinnúmero de obras que sin duda lo que falta es dar el paso, pasar del dicho al hecho, del anuncio a la ejecución, realmente desde la oposición, que es el rol que ha jugado más el PRM, desde la oposición lo que se hace es anunciar, lo que se hace es promover, lo que se hace es decir lo que hay que hacer, pero ya desde el gobierno se actúa, se dice, se le hace al gobierno, se le hace al pueblo muestras con ejecuciones. Al gobierno se va a ejecutar, no a decir lo que se va a hacer. Entonces, eso le hace falta al gobierno, arrancar con las ejecuciones de todos esos proyectos de carreteras, del ámbar, circunvalaciones, viviendas, etcétera. También podemos decir que va a poder exhibir el llamado pacto eléctrico, que no fue tan consensuado, ¿no? La gente, los participantes en ese pacto no estaban 100% de acuerdo en todo. Eso es normal, es difícil que todos estén de acuerdo en todo, pero es un pacto al cual ellos se opusieron y no estuvieron en disposición de firmarlo, y sin cambiarle ni una coma hoy lo proponen ellos y lo firman. Bueno, pero es el pacto que se pudo. Yo reitero, la República Dominicana, en términos de competitividad, tenemos la ventaja de que el salario de los dominicanos y de los profesionales dominicanos es bajo. Tú puedes montar una industria en la República Dominicana y contratar un grupo de trabajadores y un grupo de profesionales a un costo relativamente bajo versus otros países. Cuando te vas al tema energético, te das cuenta que República Dominicana tiene un costo energético muy alto, un producto de unos acuerdos que se hicieron en el pasado que ha sido funesto para el Estado dominicano, y tenemos una energía que es cara y que nos hace perder competitividad en el resto del mundo. Si nos comparamos con países como Venezuela, por ejemplo, que es productor de petróleo, es un país que, a pesar de ser productor de petróleo, su energía depende en menos de un 5% del petróleo, porque tienen grandes hidroeléctricas y básicamente sus energías no tienen que ver directamente con el uso del petróleo. Colombia es un productor de carbón, además de ser un productor de carbón, tiene hidroeléctricas, y el costo energético en ese país es muchísimo menor que el de República Dominicana. Países desarrollados, ni se diga, que tienen energía nuclear, que reduce significativamente el costo de energía. Entonces, nosotros en ese sentido no hemos rezagado mucho. Este pacto va a venir a beneficiar ese tipo de cosas, va a poder flexibilizar la tarifa eléctrica, entiendo que debe ser hacia la baja, va a resolver el problema del déficit, que es una de las partidas que más pesa en el presupuesto nacional, el déficit eléctrico. O sea, que definitivamente es un pacto que no es el mejor de los pactos, el mejor que se pudiera haber firmado. No se logró todo lo que debió lograrse, pero es un paso de avance y esperamos que las autoridades sigan dando pasos para seguir mejorando en ese sentido. Obviamente, siempre con el consenso del sector público, el sector privado, los partidos políticos, logrando así un consenso y para que las cosas se puedan seguir avanzando y seguir mejorando. Definitivamente la República Dominicana en ese sector tiene que mejorar. Otros aspectos que el gobierno va a poder mencionar son los ahorros que ha tenido en cuanto al déficit en el 2020 y en enero, que también generó unos ahorros versus enero del año pasado. Pero sin duda, en tiempo de pandemia, el gobierno está llamado a hacer inversiones, a gastar más en obras reproductivas. Anunció ahora que Montecristi va a abrir una licitación para una planta de gas natural, como debe ser, no de carbón, que es un paso atrás en la humanidad, porque en muchos países desarrollados se están apagando plantas de carbón con vida útil por el calentamiento global. El gas natural es un combustible más amigable con el medio ambiente y definitivamente es lo que corresponde, hacer un gran proyecto a gas natural.
Se va a abrir esa licitación, la anunció hoy en marco al pacto de a la firma del pacto energético, y eso es muy alentador. También lo va a poder anunciar, por eso aceleró tanto lo del pacto eléctrico, para hacer estos anuncios e incluirlo en su rendición de cuentas. Esperamos que realmente no pasemos del anuncio a las ejecuciones. Esa es nuestra esperanza. Muchas gracias por escucharme. Mira, Eddie, solo te voy a decir del pacto, porque ya hemos visto importantes declaraciones, incluso de personas que son más conocedoras que nosotros del tema y del ámbito económico. Y yo solo puedo decir que lo importante de este pacto eléctrico es que es la plataforma adecuada para la firma del pacto fiscal. Si no fue bien concebido, habrá problemas para que el pacto fiscal sea objetivo, sea sostenido y coadyuve al desarrollo integral de la nación. Todo el mundo sabe que en todos los diagnósticos que se han hecho en la República Dominicana, en torno a las taras que tiene nuestro país en materia de productividad y de competitividad en el ámbito internacional, siempre se habla de educación, siempre se habla de financiamiento y siempre se habla de energía eléctrica. Entonces, si este pacto no es tendente a mejorar el sistema eléctrico, entonces seguirá siendo un escollo el desarrollo de la nación. He dicho en varias ocasiones y reitero que el principal culpable del déficit fiscal de la República Dominicana es el sector eléctrico. Si uno compara los déficits fiscales de los últimos 15, 20 años con lo que ha sido el subsidio eléctrico, verá que son casi iguales. Que incluso, a pesar de la poca competitividad que tienen nuestros sectores nacionales, nuestro sector industrial en el marco internacional, si tuviésemos una energía eléctrica, no tuviésemos una deuda que representara ahora un 72%. Y quizás la razón por la que, aparte de otros problemas que hay en la República Dominicana en materia de productividad, pero que incluso si tuviésemos un sistema eléctrico de calidad, posiblemente nuestras exportaciones fueran muy superiores, porque el sector empresarial tiene que pagar un costo eléctrico altísimo que lo saca de competencia, pero aparte de eso, tiene que pagar los apagones con plantas. Si el pacto eléctrico no tiende a mejorar de manera tal que sea 24 horas de calidad y más barato, y que se elimine el subsidio eléctrico, o de que haya un plan para irlo eliminando, será prácticamente imposible al gobierno poder enfrentar el tema de la deuda externa y, a través del pacto eléctrico, concebir un plan que permita que el peso de la deuda vaya bajando con respecto al Producto Interno Bruto. Se hará imposible, por ejemplo, la propuesta que hay de que en el pacto eléctrico también se apruebe una ley de responsabilidad fiscal para ir precisamente disminuyendo los déficits, para ir dándole calidad al gasto y para hacer inversiones de calidad. Así que yo espero que lo que se haya firmado sea bueno, a pesar de que ya el propio presidente dijo, este no es el pacto que quisiéramos. Quisiéramos que hubiese sido más profundo. Hay unos temas con los que no estoy en cuenta. Lamentablemente, esa declaración se me parece a las que dieron hace un par de años cuando se firmó la ley de partidos políticos. Esa no es la que queremos, es la posible. Y fue un tollo, que ha sido necesario hacerle más de 15 enmiendas constitucionales porque eran inconstitucionales. Yo espero que en los puntos donde no se pudo profundizar, no implique
que se hizo un pacto para que todo se quede igual o peor y solamente se favorezcan a los sectores empresariales, porque ya, aunque no se saben todos los detalles, uno se irá enterando con el paso del tiempo, irán saliendo las informaciones, pero ya se sabe que el sector empresarial va a asumir el cobro de la tarifa. O sea, que van a privatizar las sedes. Vamos a ver lo que pasará. Nada que decir, hermano. Para mí que se ha dicho mucho. Y como tú dices, en vez de crear un bienestar en la colectividad, se ha creado como una roncha, pero ojalá, como dicen los campesinos, que la carga se arregle en el camino. Ojalá que así sea. Bueno, como dijo en su comentario el economista Juan Ramón Jiménez, posiblemente el pacto eléctrico se firmó de una manera apresurada, porque este 27 el presidente tiene su primera presentación de memorias, su primera rendición de cuentas. Pues precisamente en el Congreso Nacional, al Congreso Nacional lo están remozando para el arribo del presidente este sábado 27. Veamos una historia que nos preparó nuestro compañero Moisés González. El Congreso Nacional ha remozado sus distintas áreas para recibir al presidente de la República, Luis Abinader, quien este 27 de febrero rendirá cuentas a la nación de sus primeros 6 días de gobierno y dirigirá un mensaje al país desde el Salón de la Asamblea Nacional. Para la magna ocasión, empleados del Senado de la República y de la Cámara de Diputados avanzan en la instalación de la tarima, desde donde el presidente y la vicepresidenta de la República recibirán los honores. Este año, el acto contará con menos asistentes que en años anteriores, por motivo de la pandemia del COVID-19. No obstante, se están tomando todos los protocolos recomendados por el Gabinete de Salud para garantizar el distanciamiento físico. Para dar cobertura al acto que concentra la atención del país, la unidad de prensa del Senado de la República ha acreditado a 60 medios, 21 televisivos y 27 digitales, 7 impresos y 2 internacionales y 3 radiales. Para el acto de rendición de cuentas, han sido convocados los 222 congresistas que conforman el Poder Legislativo, 32 senadores y 190 diputados, 60 invitados del cuerpo diplomático acreditado ante el gobierno dominicano, funcionarios del Poder Ejecutivo y los presidentes de las demás instituciones del Estado y organismos autónomos. A las 9 de la mañana se dará inicio a la primera legislatura ordinaria correspondiente al año legislativo del periodo constitucional del año 2020-2024, con la instalación por separado de las cámaras legislativas en sus respectivos hemiciclos. Las cámaras designarán comisiones bicamerales que recibirán al excelentísimo presidente de la República, Luis Abinader Corona, a su llegada al Palacio del Congreso Nacional. Gracias, Moisés González. Hablando del Congreso, el senador del Partido Reformista Social Cristiano por La Vega, Ramón Rogelio Henao, instó al diputado de su organización política, Pedro Botello, a deponer de la convocatoria manifestación el próximo sábado 27 de febrero en los entornos del Congreso Nacional, exigiendo el 30% de los fondos de pensiones, fecha en que acudirá ante la Asamblea Nacional el presidente Luis Abinader en su primera rendición de cuentas. En ningún caso vamos a estar de acuerdo con que se pretenda de alguna manera empañar la conmemoración solemne del 177 aniversario de la independencia y la rendición de cuentas. Nosotros hemos entrado en contradicción con la forma, cuando ha habido violencia, cuando ha habido agresiones a la propiedad pública y privada. Diversos sectores de la vida nacional han rechazado la actitud del diputado Pedro Botello tras advertir que la protesta constituye una afrenta y un franco desafío a las autoridades nacionales, lo que atentaría contra la integridad de varias personas, incluyendo la figura del presidente Luis Abinader. Yo voy a soslayar algún comentario en torno a Pedro Botello, porque ya estoy harto, con J, harto de hablar de él.
y al final del camino él va a hacer lo que le dé la gana, porque lamentablemente, aparentemente, él está sacando beneficio político de esta actitud irracional. Y yo mejor me voy con el diccionario económico para aumentar mi acervo cultural en el ámbito económico. Monarquía constitucional. Sistema de gobierno en el que el monarca, aunque es el jefe de Estado, solo desempeña funciones ceremoniales y oficiales. La mayoría de las monarquías que existen hoy en día se enmarcan en un sistema parlamentario constitucional en el que las legislaciones es promulgar un parlamento elegido democráticamente.